Mi nombre es Vilma Patriarca y soy abogado de ejercicio libre profesional. Me llamo María José Montilla, tengo 16 años, estudio cosmetría avanzada. Gerardo Valera, tengo 22 años de edad, me dedico actualmente a la actuación. Castillo, tengo 13 años y estoy en primer año. Anthony Rock, corredor de bolsa y estudiante. Jasmine Mazó, tengo 19 años. Hola, mi nombre es Susan Lugo, tengo 21 años. Identifícate, por favor. Mi nombre es Bermi Jiménez. Mi nombre es Manuel Pérez. Yo soy Gabriela Gómez. Mi nombre es Juan Ari García. German Frankis, tengo 25 años y soy estudiante de artes plásticas. Súper mega bien, o sea, el espacio está súper bonito, el jurado es precioso, tiene una energía demasiado hermosa y me sentí muy bien. Maravilloso, maravilloso, de verdad que es una experiencia extraordinaria que todos deberíamos de permitirnos vivir. Son personas que nos llenan de felicidad, nos llenan de confianza y realmente nos impulsan a ser un poquito mejor y a atrevernos a soñar. Aquella rosa muerta en la calle esperando. Yo creo que ya soy parte de la familia Fotopose Venezuela, pero no sé. De que sobre mi talento, que se me gustaba la pasarela, que cómo me sentía en una pasarela. Hola, sí, gracias, me encantó. Bueno, nada. ¿Qué te dijo el jurado? Bueno, me preguntó de qué trata mi carrera, que por qué me gusta el modelaje, si me voy a desenvolver en esta área por la parte de la publicidad. Y bueno, nada, ahora a la espera de ver qué pasa. Invito a todas las personas que quieran venir, que vengan cuando esté abierto. Y de verdad inténtenlo que tocar la puerta no es entrar, pero si entran lo lograron, entonces es para adelante. Maravillosamente, hubo mucho feedback de parte de la directiva. De repente ellos, pues que son más expertos, sabrán en qué proyectarme más, si en fotoposes, si en pasarela. Pero en líneas generales, pues fue muy refrescante la entrevista, muy enriquecedora, pues, y hasta descubrí cosas que no sabía de mí. Que vengan, que las oportunidades no van hacia nosotros tenemos que ir hacia ellas. Que no se desanimen y que sigan mañana.